Hola mis amores, bienvenidas y bienvenidos a su canal. El día de hoy les voy a compartir cómo me aplico yo perfumes, cómo hago yo para decidir qué perfume me voy a poner qué día. Y también algo que mucho me han estado preguntando es por qué no me aplico perfume en el cuello. Bueno, ¿cómo hago para elegir mis perfumes? Eso depende obviamente del clima. Eso es lo primero que pienso, cómo está el clima. ¿Va a ser calor? ¿Va a ser frío? Yo tengo diferentes tipos de perfumes que utilizo para diferentes estaciones. Hay días que no me importa que hay un perfume en específico que se me apetece usar, pero usualmente tengo, saben, considero el clima. Otra cosa es qué es lo que voy a hacer ese día. Tengo cosas de trabajo, alguna junta, alguna reunión. Para ese tipo de cosas me gustan utilizar perfumes elegantes. Un perfume elegante que me gusta mucho, yo les he dicho, es el J'adore de Dior. Tengo varios de Dior que me gustan, los perfumes florales. Miren, este es el nuevo. Cuando es un perfume floral fresquito, depende, me pongo entre 12, 15, en ocasiones hasta más. Con este me puedo bañar y no hay problema. Me aplico en el sentido, usualmente lo básico es que siempre me aplico en el sentido, detrás de las orejas, las muñecas y aquí en la ropa, una atomización en cada lado. Yo siempre les he dicho que yo voy con mínimo 8 atomizaciones y usualmente ahí es donde van mis 8 atomizaciones. Cuando es un perfume así, más floral, que no es tan intenso, entonces me aplico incluso más en la ropa, en ocasiones en las faldas, el pantalón, lo que esté utilizando, y también me aplico en el cabello, pero nunca me aplico en el cuello. Ahora, si voy a salir en la noche, si es un día fresco o si estamos en pleno invierno que hace frío, a mí me gusta utilizar perfumes más intensos. Entonces ya saco así como este perfume que se llama Fan Your Flames, que es bien amaderado. Saco mis perfumes de oud. Uno de mis oud favoritos es Oud for Greyness. Estos son perfumes intensos, así que con estos perfumes yo no me puedo bañar. Yo usualmente con este voy entre 10 a 12 atomizaciones, pero Oud for Greyness no. Con Oud for Greyness, 8. 8 suficiente, las básicas que les dije. Aquí, detrás de las orejas, las muñecas y uno en cada lado de la ropa. Y ya, con eso me basta. Es un perfume súper intenso. Así que depende, como les digo, de la temporada en la que estemos, el tipo de perfume que esté utilizando y lo que voy a hacer durante el día. Tengo algunas amistades que son alérgicos y alérgicas a los perfumes. Cuando me toca encontrarme con esas amistades, yo no soy una desconsiderada, no. Me pongo algo más suavecito. Miren, este perfume de J'adore me encanta. Me pongo un poquitín por aquí, por acá, tú sabes, para oler rico, pero siempre me gusta ser considerada. Así que no me voy a poner este perfume porque, de hecho, la primera vez que conocí a una de mis amigas, yo la miraba que ella estaba roja y así se rascaba la nariz. Y le pregunté que qué le pasaba. Y entonces, con mucha pena, ella me dijo que es que era alérgica a los perfumes. Y yo, ah. Entonces ya sé que si ella va a estar alrededor mío, trato de no ponerme algo intenso como esto, que es, ¿saben? Eso sería ser desconsiderada. Cuando es un perfume bueno, pero que el olor como tal no es muy intenso, no es muy oscuro como este, pues igual yo me voy entre 12 a 15 atomizaciones, nuevamente las básicas. En ocasiones también me aplico en el cabello, en el pantalón. ¿Qué es esto? Miren este aquí. Es un perfume que no es muy intenso como este, pero tampoco es tan ligero como este. Este especialmente, este se llama Rare Tiffany. Este es perfecto para un día fresquito, otoño, tipo primavera. Una maravilla de perfume. Y así es, chicas. Al final del día todo depende de lo que voy a hacer durante el día y el clima. Son dos cosas que me ayudan a elegir mi perfume, aunque en ocasiones simplemente se me apetece utilizar algo intenso. Siempre y cuando no vaya a tener una persona que es alérgica a mi alrededor, saben, de mis amistades, entonces ya me pondría cualquier cosa que a mí me guste. ¿Y por qué no me lo pongo en el cuello? Bueno, la primera razón
fue porque los perfumes tienen alcohol y el alcohol a largo plazo te va a causar arrugas y manchas en esta área, especialmente porque es la área que yo más expongo al sol. La mayoría de mis camisas, camisetas, ustedes saben, cubren lo demás, pero esto de aquí no. Sea invierno o sea verano, esto es lo que está siempre expuesto al sol. Por esa razón, yo no, una de las razones es que yo no me pongo el perfume. Las arrugas y las manchas. Hay personas que me dicen, ay María, pero está el bloqueador solar. Es cierto que te puedes poner el bloqueador solar y evitar las arruguitas, las manchitas. El problema es que yo no me pongo bloqueador solar en la cara. Y eso que según yo no quiero arruguitas, pero ya las tengo por ahí, miren, ahí por ahí andan. No me la pongo ni para la cara. Ustedes creen que yo me lo voy a poner en el cuello, peor la cosa. No. Entonces, esa es una de las razones, las arrugas y las manchas. Dicho eso, obviamente en ocasiones sí me aplicaba perfume aquí porque me entraba como que la emoción y me bañaba de perfume, especialmente con los body mist, así que aún de vez en cuando pues no le pongo mucha atención a eso. Pero hace como un año creo o dos, no recuerdo. Yo siempre estoy leyendo cosas, me gusta mucho leer y en una de esas llegué con un artículo que hablaba acerca de lo nocivo que es el perfume. Si ustedes buscan en Google, les van a aparecer miles de artículos diciéndoles lo malo que son los perfumes por los componentes químicos y todo eso, que son nocivos, malísimos para la salud. Este en específico sí me llamó la atención porque decía que era malísimo aplicarte el perfume en el cuello y no es por las arrugas, no es por las manchas, no, 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 es porque aquí tenemos la glándula de la tiroide. Y ustedes saben que muchas mujeres, incluyéndome yo, tenemos problemas hormonales. Entonces, no importa si es un perfume caro, como este, que cuesta casi $400, o este económico de $20, no importa. Al final del día, ambos tienen componentes químicos que algunos pueden ser nocivos para la salud de las personas. Hay personas que pueden tener reacciones alérgicas, problemas de salud y no se dan cuenta, y tal vez es por algún componente químico que tengan estos perfumes. Así que yo me quedé, bueno, ok, los componentes químicos en el artículo ellos explicaban, tú tienes aquí la glándula, esta regula tus hormonas, entonces vienes tú, te aplicas mucho perfume y le estás poniendo toda esta carga encima, ya en sí la glándula tiene que trabajar y tú le agregas más trabajo al aplicarle todos estos químicos cuando te la aplicas directamente en el cuello. Recuerden que nuestra piel es un órgano también y todo lo que le ponemos lo va a absorber, lo absorbe la piel y lo va a absorber todos nuestros órganos al final. Así que dije yo, bueno, tengo la glándula aquí ya suficiente, ¿no? Pongo a trabajar a mi cuerpo cuando me aplico el perfume aquí en las muñecas, me lo aplico detrás de los oídos, aquí. Dije, ¿para qué agregarle más trabajo a la pobre glándula que la tengo aquí directamente? También, no sé si saben, pues los bloqueadores solares son la mayoría de ellos bloqueadores químicos. Así que otra razón de por sí a mí no me gusta estarme aplicando, o sea, en bloqueador solar, ahora menos. Solamente si voy a la playa, obviamente me aplico, sí, por todos lados, pero si no voy a estar en la playa, entonces no trato de no aplicarme tampoco bloqueador solar. La verdad es que no me gustaría que me lleguen tantas arruguitas, pero ya me están llegando y digo, ah, ya lo que va a llegar, va a llegar. Pero por esa razón es que yo no me aplico perfume en el cuello. Yo no les estoy diciendo a ustedes no se apliquen perfumes. Recuerden de que esto es simplemente algo que yo leí. Yo dije, wow, tienen razón porque yo me he puesto a leer acerca de cada ingrediente que vienen en los perfumes. Si ustedes compran un perfume en la cajita, se fijan en la parte de atrás, ahí les va a dar la lista de los ingredientes. Ustedes pueden buscar cada ingrediente individual y aprender más acerca de esos ingredientes si ustedes desean. Eso es lo que yo he hecho. Sí sé que hay muchos de ellos que te pueden causar problemas, que te irritaciones en la piel. Yo voy a dejar de usar perfumes, la verdad es que no, creo que eso es obvio. Yo me baño de perfume, pero trato de tener
por lo menos un poco de responsabilidad y no aplicarlo directamente aquí. Si estás teniendo problemas de tiroides, yo no soy doctor para nada. Para nada, esto es simplemente una opinión. Yo diría que si te pones perfume aquí en el cuello, pues no te lo pongas, mejor en la ropita. Y esa es la única razón, en realidad no, yo, como decirles, no pensé que a muchas de ustedes les fuera a llamar la atención tanto el por qué yo no me aplicaba el perfume en el cuello. Bueno, mis amores, les mando un beso, muchos apapachos, nos vemos en otro video.